realizada a venta supervisada de 14 toneladas de alimentos en el sector San Agustino 2 de Maracaibo. Sí, estamos acá, la SUNDE, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en conjunto con organizaciones del Poder Popular, en conjunto con consejos comunales. Esta es una venta supervisada que estamos realizando acá en la comunidad San Agustino 2, en la cancha de usos múltiples de los Altos 3 de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Aquí estamos vendiendo un total de 14 toneladas de alimento. Son, entre ellos tenemos leche en polvo, azúcar y arroz, un total de 1.200 kilogramos de leche en polvo, 8 toneladas de azúcar y 4.8 toneladas de arroz. Vecinos de la comunidad San Agustino se sintieron contentos por la jornada. Bueno, muy bueno, porque hay muchas familias necesitadas aquí que van a comprar algo en la tienda y en la bodega les sale mucho más caro. Y aquí todos tienen oportunidad de comprar y todos por igual. Yo agradezco mucho la particularidad que tuvo SUDEN en involucrar a las comunidades y a los líderes comunitarios para hacer esta venta supervisada. Ojalá esto siga siendo así mientras terminamos de acabar con el bachaqueo que nos está matando el país. Un total de 1.200 familias fueron beneficiadas con la venta de productos a precios justos.